La curva. El problema, que es un problema grave además, el problema es que la gente piensa que esta curva... Luego cae para acá y probablemente tú estás pensando que al entrar en cuarentena se baja la curva y se acaba. No es así, no es así. Una vez que acabe la cuarentena, que es acá, no se va a acabar el, el coronavirus, no acaba con la cuarentena. Es más, lo más probable es que se acabe la cuarentena y si hubiésemos logrado esto vuelve a subir. Es así. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que estamos se está intentando de hacer es aplanar la curva pero y mantenerla, mantenerla, mantenerla para que baje en el tiempo. Bajo esa teoría, toda esta gente que estaba acá, que iba a morir probablemente o iba a estar hospitalizada porque el sistema de salud está saturado y ya no hay ambulancias que te recojan, ya no hay enfermeros que te atiendan, ya no hay médicos o simplemente no hay camas, no hay respiradores. Toda esa gente que iba a sufrir de eso al aplanar la curva ya no está acá, sino que ahora está acá pero los contagios van a seguir. Hay mucha gente que está pensando que terminada la cuarentena se solucionó el problema. El otro día recibí una, una llamada de un amigo que me dice no, brother, acá en Perú la cosa está suave. En un mes yo creo que esto ya está resuelto. No, esto va a durar un año por lo menos o dos. No estoy hablando de la cuarentena estricta, pero el coronavirus no se va a ir con una cuarentena, con una fucking cuarentena. No, no se va a ir con eso. Y tienes, ese es algo que tienes que entender entonces la decisión es o dejar que la gente entre en este bloque y se mueran o estemos con miles de miles de enfermos en casa o aguantar para que cuando lleguen los enfermos estén todos bien tratados y estén todos con la posibilidad de estar hospitalizados. Eso es lo que se quiere lograr. Eso implica que toda esta línea que estoy marcando acá sea cuarentena y eso tampoco va a suceder. Para poder aplanar la curva permanentemente tendríamos que vivir en una cuarentena total para siempre tener a los nuevos infectados en la posibilidad de ser atendidos y eso no va a ocurrir. Porque nuestros países latinoamericanos son países en general pobres y la gente necesita vivir del día a día. Mucha gente no tiene ahorros para vivir un año de cuarentena. La, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que salir y sobre todo en países calurosos como Ecuador, la gente no aguanta el calor y tiene que salir de ahí. Entonces no va a ser posible mantener una cuarentena. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente cuando acabe la cuarentena se van a seguir manteniendo medidas estrictas. Medidas estrictas por todo un año o quizás dos. No sabemos hasta lo que dure, hasta que se pueda lograr la inmunidad o se encuentre la bendita vacuna. Esas son las únicas dos salidas: lograr inmunidad o encontrar la vacuna para solucionar este problema. Mientras tanto, lo que estamos haciendo no es solucionar, es aguantar. El ejercicio que está haciendo el presidente Vizcarra o los presidentes de, de distintos países no es combatir el coronavirus, es aguantar. Estamos sobreviviendo, estamos tratando de no ser revolcados, de no ser revolcados. Por por la ola o por ese chorro de agua que quiere entrar y vamos a tener que aprender a vivir con restricciones con caos ca de ahí llega mi primera respuesta mi primera pregunta ¿Cuándo va a acabar esta bendita cuarentena? ¿Cuándo voy a regresar a mis clases? ¿Cuándo me van a entregar la visa? ¿Cuándo voy a poder volver a ver a mi familia que está lejos? ¿Te has puesto a pensar que quizás la respuesta es nunca? No digo que vaya a ser así. Yo lo que creo es que la cuarentena va a terminar eventualmente y algún día el coronavirus pasará a la historia, como ha pasado a la historia muchas otras enfermedades, epidemias, pandemias pestes sin embargo te has puesto a pensar que más allá de que pase la cuarentena más allá que pasen las siguientes restricciones más allá que pase el coronavirus el mundo ha cambiado ya no vamos a ver el mundo que conocíamos ese mundo que conocíamos ya no existe más y ya no va a volver y ahora tú estás en una condición de susto tienes miedo por lo que va a pasar tienes un sentimiento de inseguridad porque no sabes lo que va a venir y la respuesta no es preguntarle a alguien cuándo va a resolver, porque nadie lo sabe. Nadie sabe si esa maldita vacuna va a llegar el próximo año, que es lo que se estima. Nadie sabe si la cuarentena la van a seguir alargando. Nadie sabe cuántas víctimas va a tener cada uno de los países de nosotros. Nadie sabe nada a ciencia cierta. ¿No es acaso la mejor solución la aceptación en vez del miedo? Imagina que este eres tú y has trazado un camino. Has trazado un camino de vida, digámoslo así. Una dirección, sabes más o menos a dónde te diriges, sabes qué tipo de persona quieres encontrar en tu vida, qué tipo de vida quieres tener, sabes cómo relacionarte con otras personas, sabes cómo quieres emprender tu carrera profesional o tus negocios, sabes exactamente cómo quieres ser en 10, 15, 20, 30 años. Y estás, algunos mucho, algunos poco, pero luchando por ese tú del futuro. Y lo que ha sucedido es que ha caído una piedra o ha caído un virus. Que ha destruido ese camino. Ya no existe más ese camino. Ese camino que habías trazado, ese sendero que tú estabas visualizando, ya no existe más. Esta situación y este sentimiento de alarma, de preferir quedarse en casa, de no saber si te vas a contagiar cuando sales a la calle, va a durar, va a durar mucho tiempo. Un año por lo menos. Un año por lo menos. Dos quizás. O tres. No lo sé. No se sabe. Ya te hiciste la idea de que la situación va a ser así te lo digo y te lo pregunto porque mucha gente creo que nadie se está haciendo la pregunta cómo va a ser esto en un año o ni siquiera en un año en seis meses la gente está esperando y la gente me refiero a ti también estás esperando que acabe la cuarentena para que vuelvas al trabajo es muy probable que si no te han despedido te despidan o te pidan otras cualificaciones o te den otras responsabilidades o es probable que si tenías un alquiler ya no te lo paguen que si tienes un negocio Quiebre y quiebre no en seis meses, quiebre el próximo mes. Estamos a puertas de quebrar muchas cosas y no solamente quebrar negocios, trabajos o proyectos personales. También estamos a puertas de quebrar relaciones con nuestros familiares. Mis padres están lejos. Si les pasa algo, no puedo ir a verlos porque no hay vuelos. Y si me pasa algo a mí, no pueden venir a verme. ¿Te has puesto a pensar en eso? Lo que hay que hacer es dejar de tener miedo de una vez, asumir lo que está sucediendo, darte cuenta, porque creo que no te has dado cuenta y la solución a esto es la aceptación. Todo el desarrollo digital que se ha acelerado en estos meses de coronavirus va a ser tan brutal, la caída económica está siendo tan brutal que para cuando llegue la vacuna el mundo ya cambió. Y yo no sé si tú estás cambiando a la misma velocidad, ¿cierto? Pero la vacuna no llega antes que enero del 2021. Y si es que llega, quizás nunca llegue no va a regresar el mundo que teníamos antes. Olvídalo, por favor. Acéptalo. Toma acción. ¿A qué me refiero con toma acción? Que quedarse en casa no es suficiente. Por eso dije quedarse en casa no es la solución. Con esto no estoy diciendo que te vayas de la casa. Debes quedarte en casa para aportar y colaborar con esta cuarentena permanente. Pero lo que hay que hacer es quedarse en casa y empezar a pensar en un plan B. De verdad que todos, y esto me molesta, siguen pensando y hace, aferrándose. Y tratando de sentirse seguros con su plan A. No, ya va a pasar, ya va a pasar y voy a regresar a mi plancito A de siempre que es lo que a mí me da seguridad, que es lo que me hace sentirme bien. No, o sea, corta de una vez, acepta lo que está ocurriendo, mira el futuro, no mires ahorita, el mundo cambió, tú no lo ves quizás, pero ya cambió con todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente se va a quedar más tiempo en casa, las personas van a divertirse más en familia, dentro de casa, todo el entretenimiento va a estar enfocado más en la casa, toda la industria farmacéutica de salud se va a incrementar, la gente va a tener una mayor preocupación en fondos de jubilación en seguros de vida, seguros de seguros médicos, toda la orientación hacia la salud va a crecer. Nos vamos a tener que volver sí o sí amigos del planeta. Es que es algo que teníamos que hacer hace tanto tiempo, dejar de maltratar los animales, dejar de maltratar el planeta, dejar de usar tanto plástico, de producir tanta basura, de que nos importe un carajo el lugar donde vivimos, dejemos de maltratar el planeta porque si no lo hacemos, como decía el cómico George Carlin, el planeta se va a encargar de nosotros. There's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. La familia. Va a volver a ser importante. Yo sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy siguen peleados con sus padres, con sus tíos, con sus primos, con sus abuelos. Ya les pediste perdón, ya les dijiste que los amas, sabes que vienen cosas horribles y no sabes a quién le va a tocar. Así que esto es parte de la aceptación también. Saber que las cosas se van a poner peludas. Espero que no sea así. Espero que podamos mantener la curva chata. Espero que podamos eh, contener. Pero si pasa en Lima, en Buenos Aires, en Caracas, lo que ya está pasando en Guayaquil. Pues te diría que de una vez te acerques a aquellas personas que amas y se los digas. Díselos de una vez. Diles que los amas. No entiendo por qué no lo haces. Y lo último, se va a digitalizar todo. Todo el proceso de digitalización, de transformarnos en un mundo mucho más digital, que ya estaba ocurriendo, todo se va a digitalizar muy, muy rápido. Las empresas para no quebrar ya están trabajando en eso, en convertir todo en digital. Latinoamérica en ese sentido va a avanzar mucho. porque va a tener que sobrevivir y va a tener que adaptarse y nosotros